Buenos días, familia. Es siempre bonito ver a cada uno de ustedes. Todos los sábados pasamos la semana todos ocupados, pero es gustoso verles a la familia de la iglesia. No están de acuerdo. Esta mañana vamos a comenzar nuestro servicio de canto con el 537. Vamos a cantar primera, segunda y última estrofa. Segunda estanza más rápido, por favor. Última estanza. Ahora vamos a cantar 487. Primera y última estanza, por favor.
Amén. Invito a la congregación a que se pongan de pie, por favor, mientras cantamos del himno de entrada al 660. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por habernos traído aquí de una manera segura. Te damos la honra, gloria y la alabanza. Y ahora, Señor, vamos a alabar, que nuestras voces sean buenas en tu presencia y que estemos llenos de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Padre, en todo, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Por favor, tomen asiento. Buenos días a todos. Feliz sábado. Todos, por favor, sonrían. Estamos en la casa del Señor y que todos digan, sonrían, bienvenidos. Estamos felices y tenemos. ¿Cuántas visitas tenemos? Ah, si usted es una visita, por primera vez, segunda vez, tercera vez, por favor, párese. No tenga pena. Queremos saber a quién estamos a extender nuestro cariño. Hermano, bienvenido. ¿Alguien más? Tal vez haya gente de Idaho que estén aquí. Hola, bienvenidos. Todas nuestras personas que nos están viendo por primera vez, estamos dándoles la bienvenida, especialmente a los que están de regreso. Si tiene una petición de oración, por favor, escanee este código. Y sí, oramos sobre todas las peticiones que son sometidas. Me puede ver a mí, si es que es su primera vez, véame a mí o a un diácono que le va a dar un regalo. Va a haber práctica del coro hoy a las 2. También tenemos una mañana. No. ¿Cuántos de ustedes se han registrado? ¿Han registrado a sus hijas e hijos para los aventureros o los conquistadores? Entonces, eso quiere decir que les queremos invitar a que registren para los aventureros y los conquistadores. Tenemos un año muy bonito planeado y queremos que sus hijas e hijos se beneficien de este mañana a las 10. ¿Qué va a pasar? Va a haber una junta de iglesia. Tenemos negocios muy importantes. ¿Cuántos de ustedes son miembros? Si usted es miembro, por favor, levante la mano. Necesitamos que usted esté aquí mañana. ¿A qué hora? A las 10. Y tendremos comida y es importante que por favor venga y hablemos de las cosas de Dios. No debiera demorarse mucho, pero sí necesitamos que todos estén aquí. Quiero enseñar un video. Un hombre joven hizo este video para nosotros y encapsula lo que Dios está haciendo. Por el programa de Sal. Hola, yo soy el pastor Lee, estoy aquí en San Diego con Sal. Sal, servicio, amor, junto. Jesús dice que debemos salir a todos los lados, a los caminos, y cuando hiciste uno a este, los más pequeños, me lo hiciste a mí. Y estamos trabajando con otras iglesias, Filadelfia, la iglesia filipina. También estamos trabajando para servir a Dios. Este es nuestro amigo Sean. Le dijimos, en algunos meses vamos a traer un lugar donde bañarse. Entonces dice que es mi tercera vez que me voy a bañar. ¿Cómo ha sido esta una bendición para ti?
Esa es una ducha que he podido tener al mes y doy gracias a Dios por estas duchas, porque nos podemos limpiar y yo aprecio esto. Muchísimas gracias, yo les agradezco. También mi amiga Rebeca de la Iglesia de la Mesa, una de las razones que yo soy, que amo esto. Mi hijo tiene adicciones y ha batallado mucho con eso y está en las calles. Y mi hijo se murió hace 2 años de una adicción. Y ahora estoy aquí para tratar de ayudar y en memoria para mi hijo. Yo también salgo sabiendo que muchas de estas mujeres, hombres, tienen madres que oran, padres que oran, que quieren ayudar a sus hijas, hijos, para y con la esperanza de que estén bien. Oren por ellos y hay que dejarles saber que les amamos y que Jesús les ama y que ellos son alguien importante. Primero, necesitamos oración, necesitamos que oren para que se abran las puertas para establecer un centro móvil en todas las ciudades en América. Este ha sido un día muy ocupado y hay que dar a la comunidad y para tratar de ayudar y trabajar para Dios. Y yo estoy muy gustoso aquí, yo me llamo Amanda, yo soy de la iglesia de Fallbrook Adventista. Y es mi amiga que me vino a ayudar y aliento a que otros vengan y quieran ayudar y muchos son muy buenos y yo reto a que todos vengan y ayuden. Les invitamos a que sean un compañero con San Die de Salt, que sean el cuerpo de Cristo y es por eso que estamos juntos para bendecir a otros. Si usted por favor contribuye, pequeño, grande, es todo el corazón, porque cuando uno da del corazón y están dando al más pequeño. Duchas, ropa, damos cuidado espiritual, ayuda espiritual, emocional y física. Y cuando salimos, venimos de aquí, conocemos a otra gente y hacemos relaciones. Que Dios también lo bendiga. Y también tratamos de tener colaboración con otras agencias que puedan dar ayuda para que puedan ayudar a otras gentes a salir de las calles y puedan restablecerse en la sociedad. Estamos agradecidos y contentos y gustosos de ver lo que Dios puede hacer. Si quieren ver más, por favor vengan y pónganse en esa página de web. Que Dios los bendiga. Amén. Esta semana fui al 3ABN y hicimos un programa de 1 hora. Hicimos otro programa de media hora, el reto de soñar. Dios está expandiendo su ministerio aquí en esta iglesia. Amén. ¿Saben quién es? Es la bebé Anya, nació ayer. José y Shorkin dan la bienvenida a su segunda hija. Por favor, ven por ellos y ella. No tengo otra foto, pero May y Ben tuvieron al bebé Isaac hace una semana. Por favor, continúen orando por nuestra familia que sigue creciendo. Queremos orar por todos y darles una bienvenida y feliz sábado. ¿Alguien sabe qué día es hoy, fuera que sábado? Es el aniversario del pastor, pero también es el día de apreciación para los pastores. Entonces, muchos han venido en los 2 años y no saben la historia de cómo pudimos lograr que el pastor venga a nuestra iglesia. Aunque él ha estado aquí 2 años, aquí en esta iglesia, comenzamos este proceso hace 4 años, cuando buscábamos un pastor. Tuvimos un pastor de 18 meses y nuestra comunidad pasó entrevistando a 55. También había un candidato que era Justin Trudeau, que era el nieto de la hermana de Huay. Pero
todo fue rechazado por el comité y un día el pastor Pene me dice, tenemos un candidato, tal vez nunca lo escucharon de él, y viene de Arkansas, entonces tal vez de verdad nunca han escuchado de él. Se llama London Lee, lo tratamos de buscar y lo trajimos. Él tenía que haber ido a la iglesia de la calle 31, pero tomó la entrevista aquí. No sabíamos el talento que él tenía ni el ministerio. Tampoco él no sabía acerca de el talento de esta iglesia. Pero por la gracia de Dios lo entrevistamos y ahora está aquí el pastor Lee para el ministerio que él ha fue asignado a hacer. El pastor Lee, cuando vino acá, imaginémonos de esto. El Jaime y Pela están manejando un Jeep, un Toyota, y todos manejando un Toyota, y estamos siguiendo al pastor, siguiéndole con el Tesla. Él es nuestro nuevo pastor y se da una vuelta bien dura. Y de repente pisa el acelerador bien, iba bien rápido. Y nuestros carros no podían quedarse a él, junto a él. Y a los que no pueden darse, acuérdese que pone su licuadora bajo y ahora le pone, el pastor Lee viene y le pone en lo más alto y todo está en una manera muy rápida. Entonces yo no sé cómo ustedes se sientan, pero yo, si es que ahora se siente que hay algo más. Entonces el pastor nos ha ayudado a movilizar, ha movilizado a esta iglesia, a crecer esta iglesia y a ganar a almas para Dios, ¿verdad? Yo sé que el pastor no le gusta recibir la adoración, entonces porque lo que él quiere es, yo vengo a hacer el trabajo y quiero hacer el trabajo de Dios en esta comunidad local, pero les puedo decir, yo he trabajado con muchos pastores de mi vida, he sido parte del cuerpo de directiva y nunca he visto a ningún pastor tan involucrado en todos los aspectos de nuestra iglesia. Este pastor se ha involucrado y ha enseñado por 2 años en el cada viernes y nunca había ningún pastor que hacía eso. Se involucra con los conquistadores, aventureros. Es algo muy importante que él está en todos los segmentos y de la demografía de esta iglesia para poder crecer como familia. Él comenzó el programa de sal. Todos teníamos dudas de cómo esto iba a pasar porque nunca habíamos hecho algo como esto. Levantamos a dinero para comprar la trailer en un año. Y para la directiva y el pastor no solo va a pedir dinero, sino que él también él recolecta dinero a los con los oficiales y no podemos hacer esto solos. Y él pudo hacer posible en buscar los recursos en otros lugares para poder comenzar este ministerio de Salta. En esta mañana queremos enseñar nuestra apreciación para el pastor y la familia. Y no está aquí nuestro anciano que iba a decir unas palabras con el doctor, con el pastor, porque nuestro anciano está con su familia y tuvieron un nuevo bebé. Entonces ahora pedimos que pasen el pastor y los ancianos. Y vamos a llamar también a la hermana Christine, que va a presentar un ramito de flores que vamos a presentar al pastor. Ya que no está aquí nuestro anciano, voy a pedir que nuestro anciano y el hermano Hunter oren por el pastor. Padre lleno de gracia, Padre, en esta mañana comprendimos que toda la energía del cielo está dirigida a esta pequeña puntito en el universo, en esta iglesia, con esta gente que hace tu iglesia.
y tú te acercas más con nosotros, no importa nuestra condición. Observamos el Padre, aunque somos culpables, te agradecemos porque no merecemos nada de nuestra condición, pero por el amor de tu Hijo Jesucristo, tú nos has dado todo. Y apareces. No comprendemos el porqué, pero tú, Padre, no nos llamaste para operar en la manera de este mundo. Nos estás preparando para el cielo. Y por eso, Padre, mandaste a tu Hijo y esta iglesia que es local. Y esta iglesia que está alrededor del mundo, manda a los pastores a que nos dirijan, que nos guíen, y para que mantengan al rebaño listo para recibir a Jesús. Te agradecemos por esa persona, el pastor Lee. Pedimos un pastor y tú nos mandaste una familia. Te agradecemos, Padre, por ese gran privilegio y honor. Cuando comencé en esta iglesia, era una iglesia vieja, llena de gente que estaba retirada, pero ahora miren. Hay gente joven, llenos de energía, ni bebés. Un pastor joven es el pastor más joven que conocemos, y por eso, Padre, has movilizado y nos estás llamando para hacer el trabajo, y no solo para estar sentado, sino para salir y ofrecer el servicio a tus hijas, hijos. Ayúdanos a estar enfocados, apoyar al pastor, animarnos unos al otro, animar al pastor. Esta iglesia no se llamó para ser egoísta, sino para ser una iglesia que sirve. Bendice a tu pueblo, aunque a veces no queremos hacer nada, Señor, y danos la energía, danos la fuerza, el valor para continuar, para servir y ser una bendición, para ser la gente que tú nos llamas, no importa lo que pase. Que un día podamos encontrarnos contigo en paz y como cerramos en la oración, reclámanos, Señor, lo ponemos todo a tus pies, úsanos para tu gloria y tu honor, todo lo dejamos en él y te lo pedimos en nombre de Jesucristo, que es nuestro Redentor, Salvador, Jesucristo, amén. También quiero decir muchas gracias por el amor que nos demuestra. Yo estaba diciendo a alguien, esta ha sido la mejor experiencia religiosa que nuestra familia ha tenido. Y también estaba compartiendo que he estado en muchos lugares donde he sido tolerado, pero nunca he estado en un lugar que he sido celebrado. Y entonces les quiero agradecer por aceptar a mí con todos mis dificultades, problemas y les amamos y muchas gracias por amarnos a nosotros. Gracias. Y hermana Laquisha, si usted nos está viendo, apreciamos todo lo que usted hace por nosotros, apreciamos a su familia, han contribuido en una manera muy grande para esta iglesia. Invitamos a la congregación a ponerse de pie para el himno de entrada, el 272. Las tres estanzas, por favor.
Y muchas veces en los evangelios los discípulos están peleándose quién va a ser más en el reino del cielo. Y Cristo les da muchas respuestas, pero si usted va a Mateo 18, 1 al 5, los discípulos venían, ¿quién va a ser más grande en el reino? Y Jesús dice, llamó a un niño y les dice, les digo que ciertamente a menos de que se hagan convertidos como este niño, no entrarán en el reino de Dios. Por eso el que se humille como un niño será el más grande en el reino de Dios, y aquel que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Hay muchas lecciones en esta historia, pero la que yo siempre saco de esto, tengo un hijito que tiene 2 años, estamos 100%, nosotros somos dependientes de Dios 100%, así como mi hijo depende de nosotros por todo su cuidado, así que debemos ser humildes. Y si usted siente que usted no depende de Dios 100% por todo, se les invita a que pasen. Y podemos orar en el altar o si tiene alguna petición en su corazón para orar por aquellos que están enfermos, los que no pueden salir, los que no están bien espiritualmente, o, se les invita a que pasen. Todos cantemos. A los que puedan, por favor, arrodíllense. Padre lleno de gracia, te agradecemos por traernos aquí hoy. Pasamos una nueva semana y te agradecemos porque nos podemos juntar juntos en Cristo para darte la gloria y el honor. Te agradecemos por este tiempo que eres bueno para poder descansar y para poder reflexionar en lo bonito que eres y lo que has hecho por esta iglesia. Por quien tú eres, un Dios de amor, un lleno de gracia y alguien que está listo para perdonar, un Dios que nos perdona. Venimos en un estado quebrantado, caído, pidiendo perdón. Oramos, Padre, que cualquier pecado tengamos, guardemos, sea lavado con la sangre de Cristo. Te damos permisión para que nos quites las cosas que nos causan a caer y a apartarnos de tu presencia. Sabemos que tu palabra dice que en los momentos más débiles, donde caemos y estamos siendo tentados para caer, que tu fuerza es hecha perfecta en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, a examinar nuestros corazones diario para ver si es que estamos guardando la fe y después de examinar de una manera, tener la confianza de que muero para este pecado, este mundo, y junto con Cristo oro que nos des el sentido de urgencia para vivir en una constante comunión con ti, para que nuestras lámparas estén llenas y no estar no preparados en aceite, Señor, porque sabemos que el Señor está buscando a quien puede devorar. Pedimos, Padre, que estés con aquellos que están en nuestra lista de oración y oremos que por las necesidades. Cualquier persona que ha pasado, que tiene petición o agradecimiento o necesidad en su corazón, las circunstancias que pasemos, te agradecemos que podemos traer todo a tus pies y tener la confianza en Cristo, que tomó nuestra naturaleza para comprender todo. Y así como abrimos tu palabra, oremos que los labios del predicador sean ungidos, úsalo como tu instrumento, que todas las palabras habladas, los rayos de luz que sean escuchados para cambiar nuestro corazón. Padre, te agradecemos por este tiempo y pedimos estas en todo en el bello nombre de Jesucristo. Amén.
Por favor, tomen asiento. Buenos días, familia. Feliz sábado. Qué gusto estar aquí en la casa, aquí de Dios, en este sábado con la familia de Dios. Es bonito ver a cada uno de ustedes. Lucas capítulo 6, 38. Dad y será dado a ustedes. Una buena medida juntos y todo vendrá para ustedes, porque con la medida que ustedes usan, también será medido para usted. Este versículo enfatiza el principio de generosidad y reciprocidad. Y dice que el hecho de dar no solo beneficia a otros, también lleva a recibir bendiciones. ¿Cómo se mide esto? Convenía que hay una abundancia, que cuando lo damos con un buen corazón, recibimos en una manera que excede nuestra expectativa. Nos ayuda a tener una mente no codiciosa y tener una interconexión de ver nuestras acciones con las consecuencias. Esto nos acuerda de la importancia de la compasión y misericordia en nuestra interacción con otros. La hermana de White, acuerdo 6:38, dice: aquellos que dan con sus vidas al ministerio de Cristo experimentarán felicidad. También dice que crecerán, así como ayudan a otros a ser más identificados con Cristo. Hoy la ofrenda es para nuestra iglesia local. Nuestra iglesia sirve como el lugar donde nosotros podemos venir y compartir nuestras gozos y dolores, podemos escucharnos y crecer en Cristo. Nos gusta poder, deseamos tener la luz prendida por muchos años para venir, y el modo que lo podemos hacer es por sus ofrendas. Que los diáconos pasen al frente, por favor. Padre amoroso, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das todos los días, Padre. Así como nosotros damos lo poquito, nuestras ofrendas y diezmos, hoy oro que tú toques las ofrendas para que sean multiplicadas y puedan ser usadas en una manera en que puedan venir muchas almas hacia ti. Amoroso Padre, te agradecemos por las bendiciones de la iglesia, la bendición de nosotros, de la hermandad y el amor. Gracias por la oportunidad de poder tener. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Feliz sábado a todos. Como continuamos en nuestra adoración, vamos a levantar la ofrenda a las pequeñas ovejitas. Invitamos a las niñas, niños que pasen atrás donde están las canastitas, y después de levantar las ofrendas, se juntarán junto al piano y la hermana Angie va a dar la historia de niños esta mañana.
Hola, buenos días, feliz sábado. Entonces, estoy feliz. Samira quiere decir hola. Hola. Ustedes saben cuánto a mí me gusta hablar de Jesús, pero hoy voy a hablar algo diferente, de alguien diferente, otra gente. Se puede decir gente, voy a hablar acerca de los ángeles. ¿A ustedes les gustan los ángeles? ¿Creen en los ángeles? ¿Sí? Yo también. Entonces, veamos. Hoy voy a comenzar dejándoles saber qué es un ángel, qué es lo que hacen, algunos de sus nombres, porque es importante que nosotros sepamos de ellos, ¿verdad? Entonces, porque es importante que los también es importante que necesitamos. ¿Tiene pregunta? Al fin. Un ángel, si usted mira esa definición, un agente, un atendiente, un mensajero de Dios. Son ayudantes de Dios, ¿verdad? Son parte de su reino, así como nosotros. Aún nosotros como no los podemos ver, siempre están con nosotros. Ángeles tienen unas responsabilidades y trabajos. Les encanta servir a Dios y tienen muchos trabajos. Y algunos de los nombres que se mencionan en las Biblias son Gabriel. ¿Han escuchado de él? Gabriel. Miguel. Pueden ser mensajeros, un guardián. Y comunican con gente en sueños, en visiones, en persona. Visitan, aparecen en persona, tienen fuerza, poder. Pero saben, no se les tiene que alabar. Hay una historia en la cual Juan mira a un ángel y se agacha a alabarlo y le dice, no, no lo hagas, porque yo soy un siervo así como tú. Alaba a Dios. Ellos vinieron antes que los humanos existen. Hay buenos ángeles y también hay ángeles malos. ¿Ustedes creen que necesitamos buenos ángeles para poder pelear contra los malos ángeles? Sí. Miremos alguna historia en la Biblia en la cual los ángeles se aparecían para ayudar al pueblo de Dios. Hay una historia. Escucharon de Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue destruida. Vinieron los ángeles y sacaron a los hijos de Dios de ahí. Les dieron un aviso y los ayudaron a salir. Después de otra historia cuando María iba a tener un bebé y un ángel vino y le dio las buenas nuevas. Y el mismo ángel habló con José y le dijo y le dio las instrucciones cómo cuidar a María y lo que iba a pasar. Les dijo, va a tener un bebé, se va a llamar Jesús. También había una historia que leímos de nuestra historia bíblica acerca de Pedro, que estaba en la cárcel y un ángel los libró. Eso ocurrió dos veces, una vez con Juan y otra vez con Pedro. No es bonito que los ángeles vinieron, quebraron las cadenas, la gente oraba y aparecieron los ángeles. También ayudan a comprender las visiones como Daniel. Cuando no podía comprender, el ángel le ayudó a comprender lo que Dios quería enseñarle. Aun cuando estaba en la cueva de los leones, los ángeles cerraron la boca de los leones y así como permaneció vivo. Muchas veces en la Biblia saben cuál fue mi favorita. Cuando Jesús aparezca, y aparecerá con visiones de ángeles para llevarnos nuevamente al cielo. Eso va a ser algo muy bonito. Entonces siempre tenemos que acordarnos. Este es un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles y dice, los ángeles de Dios nos ven y nos cuidan. En este mundo hay cientos de miles que están aquí comisionados por el Padre. Y previenen a Satanás de tener la ventaja y defender a aquellos que no quieren hacer el mal.
Los ángeles nos ayudan a poder resistir el mal y a cuidarnos de los ángeles malos que nos quieren destruir. Entonces nosotros debíamos estar agradecidos de ser fiel todos los momentos, aun cuando vengan dificultades a nuestro paso, aun cuando estemos con miedo, siempre podemos pedir a Dios que mande a los ángeles a que nos cuiden, que nos protejan, que nos inspiren. Entonces, quiero compartir con ustedes esta escritura. ¿Hay alguien aquí que sabe leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Por qué él mandará a sus ángeles? A que tengan cuidado para cuidarte en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Muchas gracias. Acordémonos que el reino de Dios está lleno de bellos ángeles y un día los veremos. Y estaremos con Jesús y con los ángeles. Así que oremos, cantemos nuestra. Oremos. ¿Alguien quiere orar? Padre, gracias por la bolita, por Johnny, gracias mis primos, gracias por mi papá, gracias por la abuelita, por mi mamá, por mis mascotas, mis tías y tíos, abuelas, abuelos, gracias por todo lo que yo tengo en nombre de Jesús, amén. Padre, gracias. Gracias por esta iglesia. Yo amo a mi abuelita, mis gatitos, mis padres. Y también amo a esta iglesia. Amén. Y me encanta la comida de esta iglesia. Me encanta la escuela sabática. Yo amo a todo de esta iglesia. Gracias, Dios. Y que Dios bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias. Cantemos nuestro corito. Gracias, por favor, pasen a sus asientos. Si la congregación se pone de pie, por favor, para la lectura de su palabra. Hoy la escritura viene de Hechos, capítulo 8, versículo 20. Voy a leer de el rey Santiago. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Por favor, tomen asiento.
Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, venimos y te damos el honor, toda la gloria. Señor, tú me has llenado convicción después de haber estudiado este mensaje. Yo sé que no hay nada más que necesitamos que el Espíritu Santo. Padre, oramos que tu Santo Espíritu nos esté aquí, que tu Espíritu sea recibido en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y oramos, Padre, que seamos llenos de una convicción con el mensaje. Oro para que tú pongas tus palabras en mi boca y que yo esté escondido atrás de Cristo. Padre, y oro que el poder sea derramado, que venga. Estamos deseosos de ver lo que tú vas a hacer. Queremos ver tu majestad, tu poder. Y oro, Señor, de que tú me guíes y traigas tus palabras y que algo bueno pase en este momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigas, amigos, es siempre una bendición estar en la casa de Dios, siempre. Y es una gran bendición, más bendición estar compartiendo la palabra de Dios. Y quiero compartir la palabra del Espíritu Santo y el regalo de Dios. Y quiero comenzar cómo el trabajo bíblico va. Yo soy el trabajador bíblico de esta iglesia. Y el estudio bíblico ha sido una bendición tremenda. Si usted quiere un revivimiento en su vida, y por favor, compartan el pan. Amén. Si usted quiere ser... Está despierto. Comparta la palabra de Dios con alguien más. Es la mejor cosa que usted puede hacer para su caminata cristiana. Se lo garantizo. Entonces, yo he sido muy bendecido. Cada vez que yo estudio con alguien, yo puedo ver en el tiempo que vivimos. Amén. No es solo ver la condición del mundo. Literalmente el estudio de guía 1 y 2 es hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Estudien primero la segunda venida de Cristo. Les quiero dar un examen de quinto grado. Si yo estudio con 11 personas y muchos estudian la segunda venida de Cristo, ¿cuántas veces tengo que ser recordado que Cristo viene nuevamente? 22 veces. 22 veces en el último mes me he sido acordado que Cristo viene pronto. ¿Y qué? Y todavía no es suficiente. Todavía eso no es suficiente. Entonces, yo creo que debemos ser de una manera constante, tener un recordatorio que Cristo viene prontamente, porque eso es lo que nos prepara. Amén. Para poder hacer esto, no necesitamos algo de afuera, porque usted se olvida. Usted lo que necesita al Espíritu Santo, que le recuerde diario que Cristo viene prontamente. Es por eso que preparé este mensaje, porque el Espíritu Santo nos va a traer a recordar todas las cosas que hemos aprendido de Dios. El Espíritu Santo no le da solo poder para estar listo para la segunda venida de Cristo, pero el Espíritu Santo le da poder para que usted ayude a que otros se preparen para la segunda venida de Cristo. Esa es la razón por la cual necesitamos esto en una manera muy grande. Nosotros debemos estar dando estudios bíblicos consistentemente a toda persona que habla con nosotros. Es lo que nos va a mantener en fuego, es lo que nos va a ayudar a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Pero el problema es que nosotros nos olvidamos que Cristo viene por segunda vez. Y así como pasa el tiempo, ¿verdad? Yo sé que yo me olvido. Y es por eso que necesitamos ser recordados. Y lo que tenemos que hacer para acordarnos, lo que tenemos que estar haciendo, es mirando a Jesús. Y Jesús, ¿cuál era la misión de él? Veamos. La misión de Cristo.
dice: yo he glorificado en la tierra, he terminado el trabajo que tú me diste hacer. La misión de Jesús era glorificar al Padre. ¿Qué significa glorificar al Padre? Eso significa que enseñar el carácter de Dios. Esa fue la misión de Dios. Y él logró hacer esto. Él dice, yo he terminado el trabajo. También la misión de él decía es quitar el pecado del pecado y ser un cordero sin ninguna mancha. Dice, ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su misión también era comenzarnos a nosotros nuestra misión. Y dice, así como tú me mandaste al mundo, también yo los mando a ellos al mundo. También la misión de él era comenzarnos. Porque yo os he dado un ejemplo que ustedes hagan como yo lo he hecho. Aún cuando él estaba aquí, cuando él estaba haciendo toda esta en su misión, también estaba siendo un ejemplo para nosotros por todas estas cosas. Pero para completar la misión de Jesús, como una persona y como somos, necesitamos algo más. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cristo necesitaba asistencia, necesitaba un ayudante. Cristo también necesitaba el poder del Espíritu Santo. Si Cristo necesitaba el poder del Espíritu Santo, ¿qué tal yo? ¿Cuánto más necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo? Si el Hijo de Dios necesitaba asistencia como un hombre, ¿cuánto más nosotros? Entonces la razón que Jesús pudo sobrepasar el pecado y lograr todo lo que hizo es porque el Espíritu Santo siempre estaba con él desde el principio. Y dice en Mateo 1:18, y el nacimiento de Jesucristo era como lo siguiente: después de que su mamá se fue dada a José antes de juntarse, ella fue encontrada por un hijo del Espíritu Santo. Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Y cuando somos nacidos nuevamente, nosotros estamos también llenos del Espíritu Santo. Y se nos da una nueva naturaleza. Ahora nuestro deseo es hacer lo bueno y vemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero todavía tenemos el libre albedrío para escoger. Y ese es el dilema. También dice en Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió como una paloma y una voz vino del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien yo estoy muy feliz. Entonces vemos cuando Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo y descendió, el Padre afirma que Él es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros somos nacidos nuevamente y somos bautizados, nosotros somos hijos, hijas de Dios. ¿Se acuerdan lo que el pastor dijo? ¿Todos son hijas, hijos de Dios? No. No estaban escuchando, ¿verdad? Lo que él dijo. Ustedes son del padre, del diablo, lo que Jesús le dijo. Solo cuando usted nace nuevamente es cuando usted es un hijo, hija de Dios. Amén. Entonces dice aquí Juan 1:12, pero como muchos han recibido, también les dio el derecho de ser hijas, hijos de Dios, no el privilegio, sino el derecho de ser hijos, hijas de Dios, aquellos que creen en su nombre, quienes nacieron no por la sangre ni por el deseo de carnal, sino por Dios. Inmediatamente nosotros estamos siguiendo el camino de Cristo, el mismo camino que Cristo puso, nosotros debemos seguir. Gracias. Entonces ahora vemos que cuando Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo y descendió sobre él, él fue dirigido al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Satanás tentó a Jesucristo acerca de su identidad. Entonces le dijo, si eres el Hijo de Dios. Entonces le tentaron, ¿quién es? Satanás nos cuestiona sobre nuestra identidad, nos hace creer que somos algo que no somos. Ese es el plan de él.
Pero Jesús conquistó contra el diablo con la palabra de Dios, escrito está. Pero no paremos ahí. Jesús también pudo encontrar Satanás también con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dejar esa parte afuera. Sí, es la palabra de Dios, pero ¿quién nos acuerda de las cosas que hemos aprendido de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo quien dio al Espíritu la fuerza a Jesucristo en el tiempo de necesidad. Entonces, es como nosotros podemos tener la victoria, no solo con la palabra de Dios, sino con el Espíritu de Dios. Directamente antes, después de que salió del desierto, comenzó su ministerio, pero aún antes de eso, él se comunicaba con su Padre en el cielo, recibiendo de él un bautismo nuevo. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Cada día Jesús recibía un bautismo nuevo del Espíritu Santo, y esa es la manera como nosotros tenemos que hacer con nuestro ministerio. Cada mañana que usted se despierta, usted tiene que recibir un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cada día Cristo recibía y obedecía al Espíritu Santo. No nos olvidemos de eso, porque ahí es cuando viene el libre albedrío. Nosotros escogemos hacer esto diario. Usted está recibiendo un bautismo fresco cada día del Espíritu Santo. Esa es la pregunta para usted. Si usted no recibe eso, es donde estamos equivocados. Nosotros debemos practicar rendirnos al Espíritu Santo, porque es donde está el poder. Es aquella voz pequeña que nos guía y nos saca del pecado, y tenemos que obedecerla. Cuando obedecemos, su voz se hace más y más distinta, pero sin esa obediencia no hay poder. Desde ese tiempo comenzó Cristo a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a la mano. Y es donde nosotros debemos estar. Después de que somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, nosotros debemos ir y salir y comenzar nuestro ministerio. Y debemos estar predicando el arrepentimiento con poder, porque ahora ya tenemos victoria sobre el pecado. Entonces nosotros debemos crecer después del bautismo, pero desafortunadamente paramos de crecer algunos. Y comenzamos a creer en las mentiras, que somos algo diferente. Porque ahí es donde Satanás nos tienta, ¿verdad? Creemos que nosotros no somos una enfermera. Creemos que soy una enfermera, que yo soy un diseñador gráfico. Que comenzamos a creer de que soy un papá, una mamá, hermana, hija, lo que sea. Esas cosas debieran ser segundas. Y lo primero debía que ser es que somos hijas, hijos de Dios. Satanás está tratando de decir que esas cosas debieran tener el primer lugar. Y esa es la mentira. Su identidad verdadera está en Cristo. Amén. Si usted es un cristiano renacido, es un hija, hijo de Dios, en usted debiera estar el más alto. Y es el honor más grande que usted puede obtener. Ese es el honor más grande de toda la existencia. Usted no puede tener un estatuto más alto. Entonces, ¿por qué nosotros estamos sentados aquí y estamos gustosos con el segundo lugar? ¿Por qué queremos ser algo que no sea ser hija, hijo de Dios y estar llenos del Espíritu Santo? Si nos diéramos cuenta de este gran honor todos los días, nosotros no buscaríamos nada más. No importa qué es lo que acomple usted en la vida, usted se olvide de todo eso, pero todo lo que usted haga en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, eso va a ser recordado por la eternidad. ¿Por qué usted está contento con cosas tan menos inferiores? No hay ninguna fundación que puede ser plantada que es hasta en Jesucristo. Si es que alguien construye en esta fundación con madera, oro, cada uno del trabajo será claro, porque el día lo declara que será revelado por el fuego, y el fuego
prueba a todos de qué tipo de trabajo es, si es que alguien tiene valor y alguien recibirá su recompensa si es que ha hecho buenas obras. Pero si el trabajo lo hace por usted mismo, sufre pérdida. Entonces es por el fuego. No sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros, vive en vosotros. Y si alguien el templo de Dios, ¿Dios qué? Lo destruirá a esa persona. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son el templo. Entonces, amigas, amigos, fuimos creados. Nuestro propósito es estar llenos del Espíritu Santo, porque somos el templo de Dios. ¿Cómo usted define el templo? ¿Han escuchado acerca del pecado no perdonable? Y yo creo que esto es en Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada a la persona. El único pecado que no se perdona, alguien que habla una palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable en contra del Espíritu Santo no se será perdonado, no en esta edad ni en edad que venidera. Entonces, cuando el Espíritu Santo le llena de convicción que está haciendo algo malo y usted lo hace, ¿qué es lo que está haciendo? Usted endurece su corazón. Eso es muy penoso, porque últimamente usted ya no va a poder escuchar al Espíritu Santo. Y usted está callando la voz del Espíritu Santo cuando rechaza. Y es algo que usted debe parar de hacer. Entonces, cuando usted endurece su corazón, el cual usted nunca se arrepiente por sus pecados, y eso es lo que yo creo que se llama el pecado no perdonable. ¿Qué pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se ven las cosas buenas? ¿Cuál es el propósito para servir? Lo único que tenemos que hacer es ver a Cristo. Dice en Hechos 10:38, así como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, que cuando comenzó a hacer lo bueno y sanaba a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Cristo nos está llamando a hacer esto. Nuestra misión es una continuación de lo que el Maestro comenzó. En el libro de Hechos vemos números veces como los discípulos sanaban y ayudaban a la gente que estaba oprimida por el enemigo. Y quiero recalcar dos cosas. Y leen Hechos, aquellos que creen que están juntos y tienen las cosas en común y vendían sus cosas y posesiones y las dividían sobre todos. Y cualquier persona en necesidad continuaban diario en el templo y quebraban pan en casa en casa y comían las comidas con gusto y simplicidad de corazón y alababan a Dios y encontraban favor con toda la gente. Y Dios añadía a todos diario aquellos que iban a ser salvos. Alguien puede dar un amén. Y después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, todos tenían la mente de Cristo. Todos se cuidaban y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Nosotros debiéramos estar cuidándonos unos por otros y ellos sabían cuáles eran las necesidades de cada uno y individualmente los individuos sacrificaban por el bien de todos. Esa es la unidad que el Espíritu Santo trae. Entonces, esta es la cosa que tal vez no hemos escuchado, pero nosotros debemos cuidarnos unos con otros antes de poder salir y tratar de ayudar a otros. Si comprenden este concepto, es bíblico que usted ministre a las hijas e hijos de Dios antes que salga usted y trate de ayudar a otros. ¿Sabían eso como iglesia? Amén. Entonces nosotros debiéramos estar saliendo haciendo un ministerio, pero si hay una necesidad de alguien en esta iglesia, uno tiene que ayudar a suplir esa necesidad, cómo uno puede salir a tratar de ayudar a otros si nuestras hermanas, hermanos tienen necesidad aquí. Últimamente, esto
va a atraer a gente a la iglesia si lo hacemos en una manera buena, porque gente va a ver nuestras cosas de afuera y va a decir, estos cuidan a sus propios y es lo que yo quiero ser parte de esto. Amén. Yo estoy contento porque porque pudimos celebrar al pastor y es lo que debemos hacer, estar levantándonos unos con otros cuando unos vean de que hay algo bueno, que es lo que la gente quiere, quiere ser parte de esto, pero si nosotros no nos cuidamos y la gente ve, ¿por qué va a querer la gente ser parte de eso? Es por eso que es bíblico, primero cuidar a los nuestros, cuidar a los hijas e hijos de Dios y entonces puedes salir y ministrar a otros. Porque de verdad os digo que es su siervo Jesús, quien fue ungido aquí junto con Herodes, Poncio Pilato y los gentiles. Perdón, creo que se confundió. Con los gentiles y con la gente de Israel estaban juntos para hacer cualquier cosa de tu mano determinado. Es la segunda cosa que quiero hacer. Es cuando uno predica la palabra de Dios, tiene que hacerlo con valentía, con convicción. Mientras extienda tu mano para que sea hecha sanidad y señales, prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuendo la palabra de Dios. ¿Alguien me puede dar un amén? Aquí está la cosa. Muchos de nosotros tenemos miedo a predicar la palabra de Dios. Yo soy una persona tímida. No me gusta estar aquí parado, pero por la gracia de Dios, yo sé que Él pone palabras en mi corazón para poder compartir con otros. Es por eso que nosotros debemos estar predicando por la valentía, porque nadie quiere hacerlo. Nadie quiere salir y ser rechazado. Nadie quiere ser visto como esto o este otro. Entonces la iglesia temprana, ellos oraban por valentía. Cuando oraban, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y todo el lugar tembló. Y comenzaron a salir y predicaron la palabra de Dios con poder. Es lo que nosotros debemos estar orando por lo mismo. Es el poder que el Espíritu Santo da. ¿Y qué pasa con esto? Muchos entraron a la iglesia por miles. Porque recibieron al Espíritu Santo con poder. ¿Dónde está ese poder ahora? ¿Dónde está ese poder en la iglesia? Nosotros somos la iglesia antigua. ¿Saben qué iglesia somos? La Odisea. Qué pena. La iglesia de la Odisea no es solo una admonición en contra de Clermont, sino toda la iglesia mundial. Todos somos de la Odisea. Y usted tal vez piensa que usted es un buen cristiano. Yo estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero yo les digo que un buen cristiano no mira las cosas de una manera individual. ¿Qué es lo que Moisés dijo? Moisés dijo, quita mi nombre del libro de vida para que ellos puedan entrar. Si usted es un buen cristiano, usted sería considerado de otras personas. Si es cristiano, su mente, si es que diría, si ellos no están bien, yo no estoy bien. Es lo que un buen cristiano, como un buen cristiano se ve. Alguien que le interese el bienestar de los otros, porque usted dice que soy rico y no tengo necesidad de nada y no conozco. Y no conocéis que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por eso te doy consejo que compres oro de mí. El síntoma es, son miserables,
ciego, pobre, desnudo. Entonces, tú debieras comprar oro de mí y comprar la ropa para que cubras tu desnudez y con salvia pongas en tus ojos para que puedas ver. Yo creo que el Espíritu Santo es la cura. La iglesia de la Odisea creían que eran buenos, no podían ver a su condición verdadera, porque eran gente quebrantada espiritualmente. Ellos no buscaban al Espíritu Santo diario. Esto nos dice que no tenían al Espíritu Santo. Pero como estaba escrito, ojos que no vieron ni oídos escucharon ninguna cosa que entró en el corazón de los hombres, lo que Dios tiene preparado para aquellos que aman, pero Dios les ha enseñado, por su espíritu nos ha enseñado, pero el hombre natural no recibe las cosas de Dios, porque ellos son cosas que no tienen valor para él y no disciernen las cosas. Y como trato de llegar a la conclusión, necesitamos el regalo de Dios para que nos enseñe nuestra condición verdadera y cómo se recibe. Esto es lo que dice. Y les dijo, ¿quién de ustedes, teniendo un amigo, y va a ese amigo en la medianoche y le dice, amigo, dame tres panes porque una amistad ha llegado en su camino y no tengo nada para dar? Y él les contestará y les dirá, no me molestes, la puerta está cerrada porque mis hijas están en cama, no te puedo dar para dar, no puedo salir para darte. Y les digo, aunque él no se levante y le dé porque él tiene una amistad, pero por su persistencia él se parará y le dará lo que necesitan. Si yo les digo, pedid y se os dará, buscad y se os abrirá, y encontraréis, golpead y será abierto. Esto es como nosotros debíamos pedir por el Espíritu Santo, porque aquel que pide recibe, y aquel que busca encuentra, y aquel que se golpea se le abre. Si usted quiere al Espíritu Santo desesperada, en una manera desesperada, lo único que tiene que hacer es pedir. Si un hijo pide pan, ¿cuál padre le dará una piedra? O si pide un pescado, le dará una serpiente en vez de un pescado. O si pide por un huevito, ¿verdad? Le dará un escorpión. Si ustedes siendo malos dan buenos regalos a sus hijas, hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquellos que piden? Así es de simple, amigas, amigos. Primeramente uno tiene que ver su necesidad. Y lo que necesitamos del Espíritu Santo de una manera, porque sin eso no tenemos ningún poder, no hay ningún poder afuera. Usted no tiene poder por sí mismo. Y si Cristo necesitaba una ayuda del Espíritu Santo, ¿qué tal nosotros? Y dice, lo único que necesitamos hacer es que pedir. Lo único que tengo que hacer es que pedir. Pero pedir persistentemente, no solo una vez, sino diario. Cada hora, cada minuto. En conclusión, amigas, amigos, yo sé que hemos recibido el Espíritu Santo, pero yo creo que viene un tiempo que viene en el cual recibiremos doble porción del Espíritu Santo, la lluvia tardía, y veremos las obras grandiosas que Dios va a hacer. Entonces dice en Joel, y vendrá en aquellos días que yo derramaré mi espíritu en toda carne, tus hijas, tus hijos profetizarán, los ancianos soñarán, los jóvenes mirarán visiones, y también mis sirvientas, sirvientes, derramaré mi espíritu sobre ellos en esos días. Yo quiero ver cómo se va a ver esto en esos días, porque este tiempo todavía no ha llegado. Entonces debemos estar preparándonos, orando por el Espíritu Santo en una mano, porque ese tiempo viene, pero no va a venir a menos de que estemos pidiendo por el Espíritu Santo. Entonces,
Les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustaría recibir al Espíritu Santo? Cuando en el libro de Hechos, cuando estaban juntos y oraban y pedían al Espíritu Santo, es lo único que necesitaban hacer y se fue derramado el Espíritu Santo. Yo quiero ver que esto suceda con nosotros. Yo quiero ver el poder del Espíritu. Pero necesitamos, amigas, amigos, estar orando de rodillas juntos, porque es cuando viene el Espíritu Santo, cuando estamos unidos. Entonces, amigas, amigos, si usted quiere pedir por el Espíritu Santo y usted sabe que lo necesita diario, le invito a pararse. Amén. No hay nada más que se necesita fuera del Espíritu Santo. Es lo único. Oremos. Padre Dios, te necesitamos más que cualquier cosa. No hay nada más que necesitamos fuera de ti. ¿Dónde más podemos ir, Señor, si tú tienes las palabras de vida? Señor, eres tú. Y tú mandaste al ayudando. Mandaste a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros. Por todo el tiempo, Señor. Que fuiste y estás orando en nuestra. Por nuestro medio, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo. Y necesitamos al Espíritu Santo diario. Y oremos de que no seamos como la iglesia de la Odisea. Oro que tú por favor abras nuestros ojos, Padre. Que nos bendigas con tu Santo Espíritu. Y que nosotros y esta iglesia seamos un ejemplo, Padre. Que estemos juntos en Cristo hoy. Señor, oro que hagas los trabajos grandes y que cambies nuestro corazón y nos des una convicción. Y que nos ayude a no pecar. Y oro, Padre, que nosotros podamos ser un ejemplo para todos. Utilízanos, por favor, de una manera grande. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú haces. En tu santo nombre oramos. Amén. Por favor, manténganse de pie para el himno de clausura. El 306, las tres estanzas, por favor.
Padre que estás en el cielo, oro. Que las palabras que se hablaron, que no caigan en oídos. Padre, oro que pongamos estas palabras en acción, que te busquemos diario. Y Señor, que estemos y reconozcamos el poder que hay en el Espíritu Santo y que sobrepasemos los pecados para poder ser de ayuda para otros, a los que están alrededor de nosotros. Por favor, prepáranos para tu segunda venida, prepáranos para lo que tú vas a hacer, Señor. Siempre oro que no solo seamos escuchadores de la palabra, sino hacedores. Escóndenos atrás de Cristo y que tú seas levantado hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Quiero agradecer a todos por haber adorado con nosotros en esta mañana y especialmente en nuestras visitas. Tenemos una comida vegetariana. Cada sábado tenemos comida. Este sábado nunca siento obligado de traer. Nosotros probamos la comida para ustedes. Gracias al equipo dedicado de almuerzo. Les invitamos a que nos acompañen y coman para poder conocerles mejor. Y miembros, por favor, ayuden a las visitas, pasar primero, después del servicio, después de que nos den la salida. Queremos mantener reverencia en el santuario por aquellos que quieren orar. Pueden pasar al frente y orar con el pastor, un trabajador bíblico o algún anciano. Y por favor, cuando salgan, salgan al aire en la parte del patio para mantener reverencia en el santuario, también en el vestíbulo, salgan fuera del vestíbulo. Y después comenzaremos el almuerzo. En la tarde tendremos nuestra práctica de coro a las 2. Los miembros del coro, por favor, júntense aquí a las 2 y mañana a las 10 de la mañana. ¿Dónde vamos a estar? Aquí. Todos los miembros de la iglesia se les requiere que estén presentes. No tenemos juntas de iglesia frecuentemente, pero necesitamos el voto de toda la membresía para lo que se va a presentar. Por favor, esté aquí a las 10 y el pastor ha pedido que se les dé comida. Tal vez media hora, una hora, pues estén aquí prontos a las 10. Invito a los diáconos que nos despidan fila por fila. Y les agradecemos por haber venido y alabar con nosotros. A los que nos vieron en línea, también tengan todos un feliz sábado.